Shut up. It's ringing. ¿Estamos todos de acuerdo en que la primera no cuenta? Am I serious? Francis Canova. Porque hay cuatro enfermeras en las encuestas, una de ellas tiene vocación saludos de... Dale, boludo. Se bugueó, viejo, no lo sé, no me preguntes, ¿sabes? No lo sé, tú dime. Tiene, demuestra lo que vale, qué grande, viejo. ¡Ah! ¡Qué demonios hace aquí este hombre! ¿Es eso normal? ¿Es eso normal, gente? ¿Es normal que un Freddy no tenga radio de terror? La respuesta es no, no es normal. No es normal, no sé qué demonios acaba de pasar, viejo. Una nueva, mira, un Freddy sin radio de terror. ¿Qué pasa, viejo? ¿Quién carajo te conoce, Ghostface? Un momento, Mori, ok, let's go, corre, loco. Vení, seguime si quieres vivir. Ah, está viniendo, no me jodas. Ah, es un killer de mierda. Uy, lo tiró, no, tunelero, viejo. Decime, tenés golpe decisivo, por favor. ¡Se desconectó! ¡Se desconectó el... ¡el Bill! Muy mala leche este killer, viejo. ¡Y se desconectó otro! ¡No puede ser! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Viva Wakanda! Me curo. No tiene. No llega, papu. Mira lo rápido que me curo, hablando de Roma. No tiene radio de terror. Un poquito, Tiene manitas el Freddy patatas fritas. Ok. Creo que no puede cancelar el teleport, pero no hace ruido. Bailando. Ok, si no me equivoco, hay una ventana para hacer vault, ¿no? No, ahí donde miraba no era, era acá. Jodeme, estás acá, boludo. ¿Están las dos ventanas cerradas? ¿Esto es broma? ¿Soy un chiste para ti? Me queda la escotilla, eso es cierto. Si tenemos suerte, ¿no? ¿Qué pasa? ¿No nos avisa cuando se teleporta un motor? ¿O cómo es la historia? No nos avisa, ¿no? Sí, que está roto eso, ¿eh? Pedazo de susto me habré pegado. Ojito, ok. No puede cancelar, ¿no? Hasta donde dice. No me vio. No me viste. Sos un Freddy feo, viejo. Es que tengo tanto miedo. Hay dos compañeros desconectados, ¿eh? Pero no pierdo la esperanza. Para mí se puede ganar. Okay. Este edificio es lo más confiable que existe. Excepto si tiene ese charco de sangre en la puerta, ¿no? En serio, no venía.
Pensé que no venía. Dime que sí, please, dime que sí. Dame un palet. Dame un palet. No hay palet. Dame un palet. ¡Toma palet! Lo esperé para pegarle. Yo también tengo maldad, ¿eh? Piso esto. Lo pisé para que no me joda en futuros capítulos. Ay, qué cagada. Puso 50.000 charcos por acá. Hay un palet acá arriba. Llego. Llego. No hay palet, viejo, chungo. A tomar por culo el palet, loco. Mi compañero no está reparando motores, ¿eh? Mi compañero no está reparando, es un hijo de remil. Ojo que tengo arrebato, ¿eh? No, llega. ¿Qué te pasa, hermano? ¿Qué le pasa a este hombre, viejo? Hola, guapo. ¡Toma palet! Ok, en puntos a mí no me pueden reclamar nada, ¿eh? Estoy haciendo bastantes. Dale, viejo, a tomar por culo. Me dice que no, que. Que no, que es suscriptor. Si es suscriptor, no cuenta, ¿eh? Si es suscriptor, esta partida no cuenta, ¿eh? Ah, ok, me quiere dejar ir porque se desconectaron dos personas. ¿Verdad? Sería justo, ¿eh? Sería justo si me lo preguntan. Claro, no es que sea suscriptor, yo lo he hecho, ¿eh? Ok, quiere que repare. Quiere que repare, caballero. Ok. Quiere que repare, viejo. ¿Qué? Pues se nos desconectó un compañero. Y bueno, ¿eh? Maldita sea, le gusta esta victoria, loco. Es normal. Nos quiere dejar ir, hermano. Entrega a tu compañero, me dicen ahí. No, para, tranquilo, calmado, viejo. Motor arreglado, fixer. Me voy a curar. Ok, claro, el tipo se compadece de nosotros porque se nos desconectó dos compañeros, viejo. Está bien, me parece justo, viejo. Yo voto porque esta partida cuente doble. No sé lo que opinen ustedes, ¿eh? Yo voto porque esta partida cuente doble. Yeah.
Le hace salir sangre al motor, what the fuck. Qué sujeto tan agradable, dicen todo. Es verdad, viejo, ¿eh? Es verdad. Y esta cuenta, ¿eh? Claro, no entendí nada. Vi un comentario ahí. El killer... Miren, a mí se me desconectaron dos compañeros. Se me desconectaron, viejo. Simplemente. Se desconectaron, se fueron, tenían cosas que hacer y tal. Y el killer se compadece de nosotros y dice, bueno, si se desconectaron dos compañeros y ustedes no me pueden ganar, los voy a dejar ganar. Ahí le va a decir a mi compañero, cálculo. Lo cuelga, memento mori, ¿te imaginas? A ver, amigo, me trajiste compañía. Pero es en vano ya, ya está arreglado. No cuenta, dice. Esta partida cuenta y vale. Vale una, viejo. Esta partida cuenta, mis pelotas no cuentan, viejo. ¿Es buena onda o estás jugando con tus sentimientos como ella hizo conmigo? La verdad no lo sé. La verdad, hasta que no nos deje ir, no lo sé. ¿Es buena onda o estás jugando con tus sentimientos como ella hizo conmigo cara agotada? Qué linda es esta Kate Denson, viejo. Deja de patear mi obra de arte, boludo. ¡Autodidacta! Ahí está. De Jim, viejo. Encima este es nuestro suscriptor, ¿eh? Ya sé, boludo. No me pegue en cabeza de huevo. No, estúpido. Y se pone a girar, what the fuck, loco. No me pegues, viejo. El ballet cómico. No le voy a mentir, desconfío de este hombre, ¿eh? Desconfío de este hombre, viejo. Desconfío de este hombre, Desconfío de este hombre. Desconfío de este hombre. Desconfío de este hombre. Desconfío de este hombre, desconfío de este hombre. Desconfío de este tipo, ¿eh? Desconfío de vos full, amigo, ¿eh? Desconfío que no te das una maldita idea de este killer, ¿eh? Yeah. Y fallo la prueba, ¿eh? ¿No ser un crack? ¡Ah!
Ahí está. Tengo que decir que este hombre es muy agradable, hermano. Este tipo es lo mejor que me encontré en DVD, viejo. Este tipo es un sujeto increíble, viejo. Acaba de pasar una ambulancia por atrás mío. O sea, no en mi casa, ¿no? ¿Te imaginas? Oh, está bueno eso. Oh, basta. Si no me equivoco, tengo diente de oro. Diente de oro y aceite. Y aceite para recargar el arma más rápido. Ustedes saben que no soy tan bueno con el arponero. Y estoy frío, viejo. Hace un rato estaba tomando un café, boludo. Estaba en cualquiera. Imagínate, no sé cómo se apunta. Mira, llegan a estar ahí. Es un juego mala leche este, ¿eh? Llegan a estar ahí, es un juego mala leche. Y si llegan a estar ahí, peor todavía. ¿No están ahí? ¿Están ahí? O sea, aparecí en aquel motor. Si están acá... No están en ningún lado. Están jugando a las escondidas. Me gusta. Está bien. Menos mal que no traje intervención corrupta. Hubiese sido en vano. Ok. ¡Qué grande! ¡Una play, papá! ¡Qué demonios! Está así ahí escondida, ¿la vieron, no? Saltó, ¿eh? ¿Cómo? ¿Cómo? Me quedo acá igual, ¿eh? Ah, shit. Estás troleando, mi amor. Gente, son muy malos, ¿eh? Creo que son muy malos, ¿eh? Son muy malos. Tenemos la mega a la izquierda. Son muy malos, hermano. Me emparejaron con rangos 30. Primera vez que envío estrella por Enrique. ¿Cómo andas, guapa? Te mando un beso. Te mando un beso y gracias. Preciosa criatura creada por los dioses. ¿Qué demonios estás diciendo, Pau? Ojo, ¿eh? Son bastante malos, pero son del tipo malo que se dedica a hacer hand rush. Igual no importa. Se ve que no lo están planeando. Simplemente reparan un motor al lado del otro. Loco, se está yendo la mano, ¿eh? Se están pasando, loco, ¿eh? En la miniatura, creo. ¿Te gustó, eh? Estrategia. Nada, no hay nada. Hay que cuidar los motores, gente. Hola, guapa. ¿Chungo? No tiene chungo. Esta era la que colgué hace un rato. Caro Linda se llama. Es una chica. Segundo cualquier caro. Sorry, buddy. No estoy tuneleando, ¿eh? Ustedes vieron que me lo encontré de pura coincidencia. Un poco de suerte también, ¿eh? Hay que decirlo. ¡Ostras! No invoqué un arpón, ¿eh? Toda la noche, loco. Y este lo moqué a ciegas. Pero completamente a ciegas. Se pequé un pececito feo. ¡Ey, pececito feo! ¡Uy, uy, uy! ¡Tira el palo! ¡Tira el chungo! Son muy malos. ¿Pero saben por qué me van a ganar? Porque yo soy aún más malo de arponero, viejo. Tengo pim pam pum, pero vamos, que cada motor que me agarran lo arreglan en 10 segundos, boludo. No me deja ningún motor semi reparado y tal. Menos mal que traje Noé de guardián, ¿eh? Si gano esta partida, soy Messi. Soy una mezcla entre una cruza entre Lionel Messi y Neymar. ¡Hey, Jan L. Vélez! Muchísimas gracias. ¡Oh, regaló suscripciones! Muchas gracias, Jan. Muchas gracias, guapa. Te mando un beso. Bienvenidos a la gente que haya venido de parte de Jan. Por favor, escribirle gracias con... ¡Oh! ¡Oh! ¡Pedazo de headshot! Si esto fuese la vida real, esta chica se murió, ¿eh? A ver, amigo. Te acabo de arruinar la carrera. Y tira un chungo mal tirado.
Son muy malos, son muy malos, boludo. O sea, deben ser gente con un corazón enorme, pero... pero debe ser rango 10, vaticino o algo así. Mirá que yo soy malo, ¿eh? Yo de no saber jugar sé bastante. Nada. Pues ahí. Estaba tranquila ahí señalando y de repente la pesqué, boludo. ¿Se habrá pegado un jumpscare? ¿Se habrá asustado que no te hace una maldita idea? Lo marcan todos, pisa la pelota, una play. Tira al palo y ni bien empiezan, boludo. ¿Ves? Que no saben. Tira al palo, viejo. Estoy teniendo un poco de lástima, ¿eh? Me está dando un poco de lástima. No sé si quiero ganar esto, ¿eh? A lo mejor los dejo ir a todos. A lo mejor los dejo ir a todos, viejo. A lo mejor los dejo ir a todos, sin bromas, ¿eh? Me agarró un poco de lástima, pero lástima, ¿cómo se dice? No lástima de esta que ofende, ¿viste? Cuando le decís a alguien, me das lástima. Lástima de esta... auténtica lástima. Aquí hay alguien, ¿eh? Aquí hay alguien. Ahí olor a otaku. Está por acá, sí. Está por acá, ¿verdad? Sí, está por acá. Está escondido, lo sabía. El olor a otaku sin... Mira, es lo que te digo. ¿Ves? Si yo la agarraba, la traía por este lado. ¡Ay, viejo! Pero qué lenta que es, ¿eh? O sea... Se tiró. Se cayó ahí para salir para afuera. No hay puerta. Me cago en todo, viejo. Igual de motores no estamos mal, ¿eh? O sea, dejaron de reparar. Es como que... ¡O Gen Rush o nada, hermano! No hay... sin medias tintes. Ojito, ¿eh? Estás ahí. Nanatsu no Taizai. Sobrecarga. Esa sobrecarga. ¿Cómo? Escuché algo, ¿eh? Quedan dos motores, ok. Se puede ganar, tranqui, viejo. Está fácil. Tutorial, hermano. Vi algo allá, ¿no? Sí, vi algo ahí, ¿lo ven? Pero no puedo ir hasta allá. No hay tiempo. Time is running out. ¿Conocen el tema Time is running out de Muse? Muse. Vamos a romper esto. Se pusieron a jugar las escondidas, quizás. ¡Ojito! ¡Ey! No, ¿eh? ¿Nunca lo viste? Es el mejor, viejo. Este tipo no me sigue en Instagram porque en una de mis historias está el memento morido del arponero, viejo. Y la pongo bastante seguido, ¿eh? No en la vida real. Ok, este es segundo cuelgue, creo, ¿eh? Segundo cuelgue a este hombre, Ricardown. No estoy seguro de nada, viejo. No me acuerdo un carajo, ¿eh? La verdad no cuelgo a nadie. Hace tanto tiempo, viejo, no sé. No sé cuándo me mentear, cuándo no. Pero le gusta hacer Gen Rush, ¿eh? ¿Le gusta acabar motores? Bien. A Carolinda y a Ricardown le puedo hacer Memento Mori en cuanto los tire al piso, ¿ok? Al resto todavía lo tengo que colgar una vez más. ¿Hay alguien acá? Mirá qué basura, viejo. Menos mal que traje Pim Pam Pum. ¿Cómo la agarré? ¿Cómo calculé el retardo de la bala? Eso, no me importa. Andate y no vuelva, feo. No, para, va muy lento este viejo. ¿Qué tengo, entorpecimiento o algo así, no? ¡Ey, mi amor! ¡Acércate! ¡Grandes! ¡Chungo! Perfecto. Casi le fallo, boludo. Vamos a meterle el pimón para el motor y volvemos. Pim pam pum. Colgamos a esta. Y si este motor lo arreglamos, le metemos pim pam pum de nuevo. No, hermano, estoy roto, ¿eh? Estoy roto, menos mal de hecho que traje Pim Pam Pum y sobrecarga. Segundo cuelgue para este. Segundo cuelgue, la próxima Mori, ¿eh? A la próxima Memento Mori, se comieron la sobrecarga, viejo. Easy peasy, si ganamos no cuenta. Pero si perdemos tampoco, ya lo saben, ¿eh? Segundo cuelgue. A todos menos a Junior le podemos hacer Memento Mori a la siguiente que ves en el suelo. Esta chica va a ir corriendo al Jack, ¿eh? Miren esto. Ah, no volviste, mi amor. Se comió la sobrecarga y se cagó encima, se fue. Ok, sobrecarga de nuevo. Vamos a chequear los demás motores. El de arriba no creo que lo reparen, ¿eh? No sé por qué. Instinto de mujer. No, una play. ¿Qué está diciendo, loco? Ojito, ¿eh?
No, no, mira, en cero. En cero los dos, viejo. Y a este lo bajamos a cero por el pim pum pam. Igual le voy a hacer un poco de babysit. ¿Eh? ¿Te gusta, mi amor? ¿Cómo andas, Optimus? ¿Todo bien, che? Used to be a great tower alone on the sea. You became the life on the dark side for me. No, no le disparo, no le disparo. ¡Freeze! Ok, a este le hace un momento morir, ¿eh? Es Ricard Down. Ricardo, mi nombre es Ricardo. Haceme un Ricardo. No intentes masticarlo. ¡Porra! Memento Mori, gente, quiere Memento Mori, le hacemos Memento Mori, loco, ¿eh? Le quiero dedicar a este Memento Mori, de hecho, a ese Chris, que me acaba de hostear, gente. A toda la gente que viene de parte de ese Chris, le dedico este Memento Mori delicioso. ¡Oh! ¡Para arriba, mi amor! ¡Oh! ¡Y patada en la cabeza, viejo! ¡Qué buena! Increíble, increíble ese Memento Mori para Ricardo Down, viejo. Todavía quedan un par más, ¿eh? Excepto a Junior, le podemos mentir a todos. Y alguien le cae. ¡Uy! ¿Qué ha pasado? ¡Madre mía, Willy! ¡Oh! ¡Qué delicia, tu macaco! Es muy manco. No pasa nada, amigo. Yo también fui manco. Le hacemos Memento Mori este también. Tranquilos, tranquilos, tranquilos. Ahora sí, let's go. ¡Y le pego una patada en el culo! No, viejo, es muy bueno. Es muy bueno. Es el mejor Memento Mori del juego. Después el del Demogorgon y tal. No, 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 viejo. Está roto, está roto. ¡Mi victoria! ¡Ahí está mi victoria! ¡Sorpresa! ¡Surprise! ¿Dónde está? ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué estás haciendo, viejo? ¡Oh! ¡Ya basta! ¡Ya basta, Freezer! ¡Se quedó encerrado! ¡Me encanta esto! ¡Oh, sí! ¡Oh! ¡Vos sos Melinda! ¡Carolinda! 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 Basta de boludear. ¿Qué crees? ¿Qué crees? ¡Esta era tu hermana! ¿Qué haces? ¡Dejá de hacer eso! ¡Basta! ¡Trabaje! Mano de obra económica. Mano de obra barata. Sí, señor viejo. Ya lo tiene ahí, ¿eh? Sería bueno que el killer lo pueda agarrar para tenerlo para otros supervivientes y tal, ¿no? ¿Se Chris? ¡Abajo! Ok, a esta chica le puedo mementear, pero si la mementeo. The more I'm feedless, I know the more I like to let it go. Come to the side of the derecha. Está ahí, está ahí, está ahí, confirmadísimo. Tírate por el otro lado, bebé. Tírate por este lado, dale, dale. Perfecto, perfecto, perfecto. Easy peasy, ando en bici, triciclo, loco. ¡Abandona el armario! Bueno, gente, a este tipo lo colgamos una vez sola. Pero pasa que si yo ahora lo cuelgo, después no lo puedo mementear. Y en ambos casos ya perdió. Así que le vamos a hacer Memental Mori ahora mismo, ¿ok? Le vamos a hacer Memento Mori, loco. Que la fuerza te acompañe, amigo. Que la fuerza te acompañe. Miren, miren cómo le sale por la boca. ¡Oh! ¡Oh, hermano! No, es muy fuerte, es muy fuerte, ¿eh? Es muy fuerte, loco. Peggy 18. Calmado, calmado, calmado todos. A buscar el otro, viejo. Si se me va por la escotilla. No, 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 acá está. Acá está, gente. Se llama Carolinda. Puedo confirmar que se llama Caro, pero no que sea linda. ¿Qué hacemos, viejo? ¿La dejamos ir o la matamos? ¿Qué quieren que hagamos, gente? Por favor, comentarme todos. ¿Qué hacemos? ¿Qué prefieren, viejo? ¿Cómo? Me dicen por interno que tienen tres gatitos. No, no, no. Saquen esa música, no sean malos, viejo. ¿Qué hacemos con ella? Mira, mira, me está pidiendo ayuda. ¿Cómo? Yes, Daddy, me dijo. Yes, Daddy. Hace cosas muy extrañas, ¿eh? ¿Qué hacemos con ella? Voy a poner los comentarios a ver qué opinan ustedes. ¿Qué hacemos con ella, viejo? Déjala ir, mátala, déjala ir. Déjala ir, mátala. Hay bastante que me dicen que la deje ir, ¿eh? Déjala ir, mátala, déjala ir, déjala ir. A ver, me gusta pensar esto justo en la puerta. ¿Qué le parece, viejo?
¿Pensamos esto en la puerta? A ver, quédate ahí, mi amor. Quédate ahí que voy a cerrar la cotilla, ¿vale? Vamos a pensar esto en la puerta. Cuando esté escapando, a lo mejor la mementeamos justo cuando se está por escapar. ¿Qué opinan? No sea malo, una play. No, vamos a dejarla. Vamos a dejarla morir en la puerta. Escapar en la puerta, digo, perdón. Vamos a cerrar la escotilla. Vamos, que si se me va tampoco me importa. Esta partida no cuenta como victoria. Esta partida no cuenta porque es de calentamiento. A partir de ahora, hágame acordar mañana. La primera no cuenta. Ok. Decime, ¿tenés adrenalina? Adrenalina, dije cualquier cosa, boludo. Muy bien. Motor ahí, el otro estaba acá. Bien, la chica estaba por acá suelta. Hey, honey. ¿Dónde está mi cena? Bueno, una play. John Cena, dije. John Cena, quería decir. ¿Dónde estás, mi amor? Che, ¿no viste a tu compañera? Ah, está muerta, ok. Le tocaba los huevos a un ya murió. ¿Dónde estás? ¿Dónde está tu amiga? Loco, la quiero dejar ir, pero no puedo así. Así no se puede, ¿eh? Así yo no, loco. Mira, ahí está. Te estaba buscando. ¿Dónde estaba? Fue un demonio, viejo. Me asusté, ¿eh? Yo dije, me abandonó. No, le hago un momento mori, hermano. Le hago un momento mori. No, vamos a dejarla ir. Vamos a pensar si la dejamos ir o no en la puerta, viejo. ¿Qué le parece? ¡Deja de contonearte, carajo! ¿Te imaginas? Tenía una llave, ahora se me escapa. ¡Deja de contonearte, caro! Ok. Ahora es cuando deciden, gente. ¿Qué hacemos con ella? ¿La dejamos escapar o la matamos? Mátala. Para, ¿qué hacemos, gente? ¿La dejamos ir o la matamos? Hay que pensar rápido, se me está escapando, viejo, se me está escapando. No la puedo detener con nada. Lo marcan dos, pisa la pelota mega, arranca por la izquierda la genia del fuego mundial. Se quiere escapar, ¿cómo? Está tu familia allá, te está esperando, ¿eh? Te quiere ver tu familia. ¿Tenés mascotas? Era el perro eso, ¿no? A ver. Le voy a llevar conmigo, viejo, le voy a llevar conmigo un poco más lejos. Estoy viendo comentarios de todo tipo, ¿eh? No me decido. A ver. Se está por desangrar, ¿eh? Se está por desangrar, viejo. ¿Qué hacemos, gente? La voy a dejar ir.